podríamos definir muchos momentos en los que las personas viven en comunidad por diferentes razones, ¿no? O sea, los pueblos no dejan de ser una comunidad muy alejada, ¿no? Pero mantienen algunas cosas en común. Los barrios tienen algunos espacios también en común. O sea, que sí que. Y luego en medio de la ciudad hay comunidades a veces extrañas, ¿no? Comunidades de. Bueno, las personas que son desplazadas de sus países de origen y que viven en otros países crean sus propias comunidades. O sea, que en cierta manera, claro que es posible. Lo que pasa es que nosotros somos una masa demasiado grande, ¿no? O sea. Y no necesitamos protegernos como otros agentes de la sociedad, no necesitamos protegernos de nosotros mismos. Entonces no creamos comunidades porque nos sentimos como seguros en ese espacio. Pero en nuestra sociedad no es pensable que con la complejidad y la división de funciones que tenemos nosotros se pueda volver a una identidad relacional. ¿Me entiendes? Porque para tener una identidad relacional todos tendríamos que hacer lo mismo. Y entonces eso ya es completamente imposible. O sea, que una sociedad con el número de miembros del grupo social que tenemos nosotros y la complejidad que tenemos, pues no puede pensarse que tengamos una identidad puramente relacional. Entonces, si tú piensas, idealizas la identidad relacional y dices, no, es que lo que hay que volver es solo a lo comunitario y nos dividimos todos en grupos pequeños y lo comunitario y tal. Si tú no tienes desarrollada eso lo podemos pensar y la gente lo piensa así porque no sabe, no puede imaginar lo que es una identidad relacional sin individualidad. O sea, porque nosotros ahora tenemos identidad relacional, pero también tenemos individualidad. Entonces, cuando nosotros nos pensamos en una comunidad, nos pensamos a nosotros mismos en esa comunidad. O sea, nos pensamos con una idea del yo y una idea del criterio sobre tu propia vida y de objetivos para tu destino. Nos pensamos con individualidad. Pero si tú quitas la individualidad, tienes a un grupo que necesita que alguien le señale el destino. Y eso no es deseable. Entonces, ¿qué es lo deseable para mí? ¿Qué es lo deseable? Lo deseable es, o sea, porque también, perdón, se está como demonizando la individualidad e idealizando a la identidad relacional en algunos contextos alternativos, ¿no? O sea, que dices, vale, el capitalismo es pura individualidad dependiente, así lo que yo quiero hacer para transformar mi sociedad es volver a la identidad relacional, porque la individualidad es el foco de todos los males, el egoísmo. Pero esto no es verdad. O sea, la individualidad es la identidad de la potencia. Lo único es que no puede olvidar la necesidad de la identidad relacional. Pero si tú quieres definir tu propio destino, tienes que saber qué deseas, tienes que saber qué quieres. Y eso solo te lo da el tener desarrollada la individualidad. Entonces, lo deseable para mí es tener desarrollada en cierta medida la individualidad y tener muy desarrollada la identidad relacional, las dos, lo que yo llamo individualidad independiente, ¿no? Las dos cosas, ¿vale? Eso para mí es lo deseable, tener desarrolladas las dos cosas, porque con eso no vas a buscar, no vas a querer que nadie te domine, y por otra parte vas a poner mucho peso en cultivar todo lo comunitario, y por tanto vas a generar salud emocional y una sociedad mucho más sana donde no hay nadie que esté subordinado a otro alguien, ¿no? O sea, la sociedad igualitaria, digamos, pasa por tener desarrollada, en mi opinión, tanto la individualidad como la identidad relacional. Creo que nos perdemos, o nos vamos perdiendo, o nos hemos perdido buena parte de todo lo que es el entorno de apoyo mutuo, que aún a día de hoy sí que existe en los pequeños pueblos, espacios de confianza entre vecinas y vecinos. En el ámbito, por ejemplo, también de la crianza se nota muchísimo, es decir, es muy diferente criar a tus hijas e hijos en un entorno de familia nuclear o incluso monoparental, a diferencia de lo que es criarlo en una colectividad donde las referencias son tantas, y para las que son madres o padres también es una diferencia brutal. Hay también, en lo comunitario, hay también como un espacio de aprendizaje muy potente, ¿no? De verte a través de los ojos de los demás, de considerar que las demás personas son una parte de un espejo de ti misma, y que digamos, no existe sin ver un poco ese reflejo, y ahí lo tienes en una
En un entorno comunitario, y con comunidad no veo solo, digamos, como la imagen, ¿no?, que se puede tener de las comunas o el sector hippie. Comunidad es todo aquello, digamos, es ese grupo humano que comparte un territorio y que comparte X cosas en común, no es más que eso, ¿no? Empleamos mucho tiempo en hacer los cambios necesarios para poder vivir colectivamente, y entonces durante todo ese proceso lo retamos al grupo, ¿no? Intentamos que el grupo baje sus pretensiones, por decirlo de alguna manera, para que yo no tenga que hacer tantos cambios o para que yo no tenga que ir a la carrera, ¿no? Claro, también este es un grupo antiguo en el sentido de que tiene 36 años y una persona que llega aquí, pues hay personas que ya vienen de otros colectivos y su devenir es más rápido, pero las personas que vienen de casa de sus padres, por decirlo de alguna manera, o de haber estado estudiando una carrera en un piso de estudiantes, que tienen una, digamos, como un conocimiento de algunas de las dinámicas grupales, pero no es lo mismo que vivir en una comunidad como adulto, ¿no? Y con un grupo que lleva 36 años y que además tiene una clara determinación de seguir indagando por este camino y de ser útil a la humanidad y a la sociedad en el presente, pues tenemos ya muchos cambios hechos que no vamos a rebajar planteamientos, no vamos a empezar de cero cada vez que llega una persona, ¿no? Y aunque tenemos todo un proceso de cómo incorporar estas personas en nuestro colectivo y le ponemos una persona de acompañamiento y hacemos todo aquello que entendemos que podemos hacer dentro de lo limitado que es cuando tú estás en una posición diferente, ¿no?, pues aún así vemos que es difícil, o sea que las personas tardan mucho tiempo en incorporar todos los pequeños cambios que las personas que llevamos aquí viviendo 36 años pues ya hemos hecho, ¿no?, a nivel del lenguaje, ¿no?, pues un lenguaje no sexista, a nivel de los niños y las niñas, ¿no?, que su presencia para este grupo es relevante, es un miembro más con todas sus derechos y con toda su dignidad y les tratamos como tales, ¿no? O sea que tenemos muchas costumbres, digamos, adquiridas en base a otros parámetros que cuesta integrar para una persona que llega, ¿no? Entonces, claro, a veces la gente, los primeros, o sea, ahora lo vemos muy bonito, ¿no?, pero esto a veces en invierno bajo el diluvio y la gente dice, ¿por qué no encementamos todas las calles para no tener barro? Pues esto son cosas que si tuviésemos poder de decisión en ese momento, pues llenarían esto de cemento, porque vienen de una cultura en la que mancharse de barro es un desprestigio, ¿no? Y entonces, claro, mejor todo cemento, pero es que, compa, estamos en un pueblo, no vamos a hacer ciudades de los pueblos, ¿no? Los pueblos son pueblos y vamos a mantener los pueblos, ¿no? Y que estos puedan dar de vivir a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues son todas estas cosas que nosotros hemos ido cambiando y que al final amas el barro, amas la lluvia, amas el frío y dices bienvenido sea, ¿no? Y no te importa, y no solamente no te importa, sino que lo agradeces. Este cambio es severo en muchas personas, ¿no? Y tarda en hacerse, y de mientras es mucha presión al grupo, ¿no? Sí. Digamos que muchos de los conflictos los tenemos aquí porque es como una regulación de la persona con el grupo, y entonces esta persona quiere cambiar los acuerdos del grupo, el grupo se resiste. Entonces, por un lado está la inercia de que ya llevamos muchos años y que no queremos cambiar, que todo el mundo caemos en estas inercias, y por otro lado, que a veces las peticiones que se hacen están fuera de su tono, ¿no? Entonces, las dos cosas suceden. Entonces, en esa vida, el ser conscientes de esa vida en común, pues a las personas nos ofrece, digamos, como un potencial también de crecimiento, de desarrollo y de autenticidad muy grande, ¿no? De vernos y de aprendernos a ser y a estar en común. Y luego tiene un aspecto muy potente que tiene que ver con el poder, ¿no?, con lo que es el poder colectivo, con la autogestión. Es decir, los grupos humanos podemos realmente pensar en la autogestión cuando somos grupos grandes. O sea, un grupo de 2 o 3 personas puede autogestionar unas facetas muy, muy limitadas de sus necesidades y de su realidad. Pero grupos un poco mayores, realmente podemos como ir en esa tendencia de autogestionar la mayor parte de nuestras necesidades en común, ¿no? Y entonces eso quiere decir aprender a tomar decisiones en común, quiere decir también aprender a dialogar, quiere decir aprender a acoger la diversidad y lo contrario, incluso las oposiciones. No solamente la diversidad como algo más bonito, romántico, sino a veces con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces,
Todo esto también es un, digamos que es un desafío a las personas, por un lado potente, pero por otro lado es tan sumamente interesante, porque es algo tan lleno de experiencia y de riqueza, que yo creo que eso que es un crecimiento exponencial, ¿no? Es decir, lo que un ser humano puede desarrollar, ¿no? Puede, esto que llamamos crecer, que en realidad es un aspecto cualitativo. Es como que las personas, además de aquellas cosas que nos decían para lo que estamos en esta vida, es como que de repente nos permitimos, ¿no?, desarrollar aspectos más creativos. Entonces, ese crecer hace, en común, hace que sea realmente muy potente, muy, muy fuerte el impacto también que tiene en la persona, pero también el impacto que tenemos en el mundo, en las comunidades. Una de las cosas que hemos comprendido es que las personas sentimos una serie de anhelos que nos llevan a movernos y a crear no solamente comunidades, sino otras muchas cosas, ¿no? Y en esta construcción del anhelo, al tener enfrente a otras personas, me obligan a dialogar, ¿sabes? Hacen que mi mente deje de ser el monopolio que tengo dentro y que me, en cierta forma, tiene un solo discurso, para convertirme en un espacio de posibilidades, de escucha. Y también esta parte rica que tiene el relacionarte con las personas es que te dan un feedback o que te dan una imagen, te devuelven una imagen de ti misma que tú puedes ir como reeducando, ¿no? Pues que hablas demasiado alto, que ocupas mucho espacio, que te pones a hablar y no paras, ¿no? Que tienes algunos tics que son un poco ofensivos, o que tu lenguaje es demasiado sexista, o que hablas a gritos, ¿no? O que te mueves bruscamente y a veces haces daño sin darte cuenta, o haces demasiado ruido, ¿no? Interrumpes a todo el grupo cuando quieres salir de la sala para beber agua, pero haces tanto ruido que hay que parar la reunión. O sea, te van dando como pequeños toques amables, no a través de, digamos, del desprestigio o del decirte que eres una nulidad, ¿no? Que esto también se usa mucho. Pues en los grupos no, esto se va haciendo de una manera suave, te vas como puliendo, pero no porque tengas que obedecer a nadie, sino porque quieres ser una persona útil para este proyecto, ¿no? O para este comunidad, o para este propósito, o para aquello, ¿no? Y entonces, en este ir y venir con las personas y haciendo cosas juntas, es cuando la persona deja de ser tan egocéntrica y llega un momento en el que de repente empieza a pensar en plural, ¿no? Y no para que hayas olvidado quién eres, o porque también hay muchas personas que dicen, es que voy a vivir en grupo y pierdo mi libertad. No, no es desde ahí, desde donde estamos, ¿no? No es que tengas que obedecer los pensamientos de nadie, ni acatar las decisiones de nadie, simplemente que te colocas en un espacio de proceso de poder avanzar y de reconocer al otro como un compañero de viaje, como una compañera de viaje con la que voy a aprender, ¿no? Y yo también voy a enseñar. Y este es un ir y venir del grupo a la persona, de la persona al grupo, y eso, de repente un día somos nosotras, ¿no? Ya no soy yo sola, somos nosotras. Y nosotras hacemos esto, y nosotras hacemos lo otro, y bueno, es, de repente estás en otro espacio que tiene además mucha luz, muy luminoso. De hecho, en el planteamiento que hay en Campbell-Lló, digamos que a nivel estratégico es una cuestión que atraviesa la comunidad, pero que no está directamente ligada, que todo el mundo lo tenga claro, somos unos cuantos los visionarios los que tenemos esa cosa clara, es que Campbell-Lló tiene tres patas: la pata cultural y vital, la pata del mundo de la economía y la pata del mundo de la vivienda. O sea, queremos cubrir todos los aspectos de la vida. Quiere decir que estamos generando un modelo político comunitario que cubre todos los aspectos de las necesidades. En el ámbito económico, la pata que estamos desarrollando es esa transición de determinado trabajo, que ahora no es remunerado que lo sea, determinados espacios que sean cooperativa, pero aquí hay un proyecto que está aceptado y vinculado a la Asamblea, que es Coópolis. Coópolis es un espacio que está adjudicado ya, que tiene 7.000 metros cuadrados, que va a ser una escuela de cooperativismo, una especie de espacio de lanzamiento de nuevas cooperativas en las que se generará economía y formación. Las cooperativas que estén aquí serán mentoras de futuros cooperativistas, y la escuela de cooperativismo estará vinculada a la formación profesional del barrio, para que puedan utilizar como aprendizaje el modelo cooperativo que se enseña, el que vivimos, y además las cooperativas que existen, y que además sirva para
fomentar la economía social y cooperativa en vinculación a las facultades de economía. Eso es un proyecto muy bestia que está aceptado por el ayuntamiento y que está a punto de aterrizar aquí. Estamos acabando de decir el espacio donde aterriza. Por lo tanto, la parte económica nos atraviesa ya ahora aquí dentro, en el espacio cultural, porque estamos reflexionando sobre lo que os he dicho, pero además lo vamos a hacer saltar hacia arriba, destinando una de las naves más grandes a ese proyecto que será Coopolis, que viene de cooperativa, y Polis, que es ciudad. Y eso va a ser muy grande, está aprobado, tenemos los equipos y tal. Esa será la parte económica que además nos ayudará a acompañar los procesos de cooperativización internos, los nuestros, los de los espacios culturales. Y desde el aspecto de la vida está el tema de la cooperativa de vivienda en cesión de uso, que tiene también el reflejo de lo que es Can Batlló. Por lo tanto, no es una cooperativa de seniors, como se está haciendo en otras partes de España, ni una cooperativa de jóvenes, ni una cooperativa de familias con hijos, que todos tienen hijos en la misma, sino que también es transversal. Tenemos gente desde los 20 hasta los 65 años, que somos los que nos vamos a ir a vivir ahí a finales del 2017, y que pretendemos continuar replicando el modelo en otros espacios del mismo Can Batlló y en otros espacios de la ciudad. Retos que hemos tenido, pues gestionar a una comunidad tan grande y tan diversa. El movimiento asambleario tiene una tradición de capacidad de gestión muy larga, pero los escenarios en los que ha habido una diversidad tan grande como la nuestra no son tantos. Por lo tanto, hemos tenido que aprender a gestionar la diversidad. El hecho de saber gestionar la moderación en las asambleas, el respetar diferentes maneras de analizar las cosas, porque no todos son activistas, ni todos son feministas, ni todos son anticapitalistas, y por lo tanto, ahí hay que gestionar. Eso ha sido un esfuerzo, podríamos haber considerado que es una dificultad, pero la estamos superando. No hemos tenido conflictos importantes en esa gestión de la diversidad. Mira, hablando de retos comunitarios, yo creo que uno de los mayores que tenemos en este momento es aprender a tomar decisiones colectivas y saber como colectivos cómo movernos más allá de esperar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Esto lo veo en muchos planos, no solamente lo veo en los grupos pequeños, que podemos tener como una mayor agilidad a la hora de accionarnos porque tenemos mucho conocimiento de cómo funcionamos, porque hay mucha confianza, porque podemos enseguida, a través del movimiento de otras personas, saber cuál es el movimiento a seguir. Pero en cuanto ampliamos un poco el marco de lo que llamamos movimiento, que podemos ir ya a movimientos sociales, o a movimientos de barrio, a movimientos ciudadanos, pues ahí entramos en otros procesos en los que los grupos se ralentizan mucho cuando carecen de unos liderazgos bastante claros, ¿no? Y sin embargo, como tendencia, o como lo que se respira muchas veces en el ambiente, es como esta parte de vamos a compartir el poder, vamos a compartir el liderazgo, vamos a ser todas iguales, vamos a gestionar espacios horizontales, ¿no? Entonces hay un anhelo y hay una dificultad, que es que esto no lo sabemos hacer, ¿no? Entonces los retos creo que pasan en este momento por aprender estas cosas, como que las personas tenemos que adquirir habilidades para ser nuestras propias líderes y lideresas dentro de lo que es un movimiento, o un colectivo, o un grupo, una comunidad, ¿no? O sea, que en realidad da un poco igual el marco, porque todas las personas estamos llamadas en momentos diferentes a liderar situaciones de improviso, o incluso aunque estén planificadas, hay muchos momentos en los que te encuentras con vacíos, en los que eres la persona que tiene que decidir, no sabe por qué, pero es la persona que tiene que decidir, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Desde dónde se hace esto? ¿Cómo podemos aprender a liderar sin ejercer abusos de poder? ¿Cómo podemos tener momentos de liderazgo y momentos de devolver al grupo su poder y su capacidad de decidir y de volver a reestructurar la línea de trabajo? Estas son las cosas que me parecen en este momento más importantes, ¿no? Como este aprendizaje a nivel de grandes colectivos. Uno de los elementos, que decir, el experimentar es quizás uno de los pilares, ¿no? Y en este caso concreto sí que la propuesta era experimentar un modelo sociocrático, y bueno, pues es toda una experiencia. Entonces, bueno, la sociocracia lo que busca es como crear estructuras que permitan el poder colectivo de una manera, es como tratar de aunar el poder colectivo y la eficiencia de un proyecto. Entonces, bueno, pues con elementos muy simples, como es el trabajo en círculos y no en grupo grande o en asamblea,
el que se tomen las decisiones por consenso, por consentimiento, no por mayorías ni por consenso clásico, el crear modos de comunicación estructurales, ¿no? Y el que, de alguna forma, uno de los grandes lemas es el círculo, es el espacio del poder, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, lo que tiene la parte sociocrática es que efectivamente es bastante eficiente, es decir, los procesos grupales tienen su ritmo, pero hacer depender todas las decisiones de los procesos grupales en un grupo un poco grande, en este caso tendría un ritmo diferente, ¿no? En este caso, el ritmo, por ejemplo, de inicio del proyecto fueron 3 meses del llamado y 5 meses. En 5 meses ya había gente viviendo aquí. Entonces, ha sido, no sé si rápido o no, pero bastante, yo creo bastante rápido. Entonces, eso no hubiera sido posible en otros modelos, ¿no?, de estructura. Y bueno, la sociocracia tiene como muchas, digamos, como muchas ramificaciones o aspectos que trabajar. Es muy desafiante a nivel personal. Implica muchísima confianza, implica trabajarse la desconfianza, porque no siempre tenemos la confianza, y a la vez desafía mucho en el sentido del empoderamiento de las personas y de los liderazgos, ¿no? O sea, es un modelo que sí que desarrolla explícitamente el liderazgo de las personas. O sea, buscamos que las personas lideren áreas, no le llamamos de otra manera. Y esto es muy desafiante, ¿no? A la vez que es entender que el liderazgo no está relacionado con las decisiones, sino está relacionado con la acción, con el cuidado del proceso de la acción. Entonces es otra manera de verlo. Entonces, bueno, esa parte de, como todas en Arterra, pueden ser difíciles o desafiantes, pero son súper bonitas de vivir. A mucha gente o a personas les puede costar, nos puede costar más o menos, pero a la vez aligera mucho una parte del proceso, ¿no? Claves: la escucha, la paciencia, la contemplación de lo que está sucediendo, la observación de lo que está sucediendo, y el poder dejar de interpretar esto que está sucediendo y simplemente nombrar lo que está sucediendo y actuar en función de lo que está sucediendo, ni de mis hipótesis, ni de mis pensamientos, ni de mis ideas, ni de mis proyecciones, ni de mis fantasías, sino simplemente observar lo que está sucediendo y actuar hacia eso que esa situación está demandando, ¿no? Sin muchas más ideas preconcebidas. Parar la mente, ¿no? Parar la mente, dejar de darle al bolo, como solemos decir vulgarmente, ¿no? Dejar de discutir gratuitamente y en función de nada, ¿no? El mundo de las ideas es un mundo muy personal y es muy difícil ponerse de acuerdo más allá de enunciados muy genéricos. En cuanto bajamos a enunciados concretos del día a día de cómo vamos a hacer esto, empiezan a emerger las diferencias. Entonces, una parte del secreto, digamos, sería como estar a disposición, ¿no?, sin demasiadas ideologías por medio. Y luego irnos a soluciones muy sencillas. Hemos descubierto que las soluciones sencillas son las más económicas, son las más fáciles de implementar y son las que mejores resultados dan. Y tampoco llevan demasiado tiempo, ¿no? Entonces, estas son como algunas de las cosas que fluctúan cuando vamos a diseñar cosas nuevas. Las diseñamos un poco desde ahí, ¿no? Largo recorrido, mucho tiempo, y en vez de discutir, observar, pausar, observar. Es un poco ahí donde vamos. Vale, el mío personal es un desafío en torno al liderazgo, es decir, de asumir el rol de liderar este primer tiempo, de aprender cómo es esto de liderar un proyecto de estas características y de encontrar vías, ¿no?, modelos de liderazgo que, de alguna forma, que sean inclusivos y participativos, ¿no? Entonces es un desafío y en ello se está. Y luego creo que el aprendizaje a nivel de proyectos, sobre todo, es que es posible. Es posible, es asequible, es decir, para muchas personas es un poco como, aunque hay situaciones difíciles y momentos duros, a la vez es darte cuenta de que aún así no está complicado. Es decir, que muchas personas han hecho un cambio de vida en muy poco tiempo, muy fuerte, y no sé cómo decirlo, no se ha pasado nada. Entonces hay una sensación también potente ahí, ¿no?, de darnos cuenta de lo posible.
Otro de los elementos significativos de Tramayol y de otros muchos proyectos que se basan un poco en el trabajo colectivo y en el pensamiento común es todo ese esfuerzo y ese aprendizaje que hay que hacer para poner en marcha esa maquinaria colectiva, ¿no? Normalmente se da por hecho que los colectivos se pueden ponerse a trabajar a partir de sus necesidades sin más, pero obviamente hay todo un aprendizaje costoso a veces y conflictivo en muchas ocasiones que hay que poner en marcha y del que nunca dejas de aprender, ¿no? Y eso creo que también es algo que hay que poner en valor, porque el esfuerzo inmaterial que genera, que hay que generar para poner en marcha estos proyectos, es un esfuerzo político, personal, colectivo, que requiere pues, de diversas herramientas, de diversas disciplinas y muchos saberes para que no se vaya al traste de un día para el otro, ¿no? Lo que llamamos conflicto son situaciones que no sabemos cómo vamos a resolver, ni siquiera sabemos muy bien cómo se han dado o cómo se han generado. Por eso es un conflicto, porque no sabemos por dónde va la solución. Pero lo que sí sabemos es cuando existe un conflicto es que todas las partes que están implicadas en ese conflicto están llamadas a cambiar. Esto sí que lo tenemos bastante claro. Entonces son momentos muy vulnerables de las personas y del propio grupo, porque en ese cambio puede haber muchas personas que se sientan heridas o malinterpretadas y el propio grupo puede entrar en un espacio como ambiguo en cuanto a su propia definición, ¿no? Entonces los conflictos, entendiendo que son necesarios porque a su vez producen suficiente tensión y suficiente intensidad para atrevernos a hacer cambios de envergadura, que si no, no nos atreveríamos a hacerlo, ¿no? Pero digamos que el conflicto nos mantiene en una situación tan incómoda que no nos queda otro remedio que movernos. Y en ese movernos es un poco como, digamos, la parte bondadosa del conflicto, que por un momento nos permite a todas las partes colocarnos en un escenario diferente y abordar las soluciones desde otros parámetros, ¿no? Por un momento podemos dejarlo todo y decir, ¿y esto cuál sería la mejor manera de abordarlo, ¿no? O cuál sería lo mejor que podría pasar en este momento. Y a través de esa especie como de estallidos, de ilusión y de visionar más allá de lo cotidiano, es donde podemos encontrar caminos, ¿no? Que este lugar tenía un poco una inercia y una historia un poco negra en el ámbito local. Entonces, en el pueblo estaban un poco diciendo, ¿y ahora qué más, ¿no? va a haber aquí? Y en este momento creo que tenemos una relación correcta, amable, con la gente del pueblo. La gente siempre es, digamos, amable. Y sí, tenemos una buena relación. Pero también en momentos nosotros hemos metido la pata, otras veces ha podido haber prejuicios, pero en general la manera de gestionarlo siempre ha sido hablando abiertamente y toda la reactividad que nos supone también empezar a trabajar y vivir juntas. Bueno, tiene distintos tipos de dificultades en general las que estamos viviendo. No es que lo vayamos superando, las vivimos y ya está. Es decir, que tampoco son límites, son obstáculos, son dificultades y bien, en principio bien. Es algo que forma parte, ¿no?, de la agenda, o sea que ahí estamos. Bueno, lo que nosotras estamos viendo como algo que es imprescindible es que los grupos creen espacios de cuidado. No solamente para cuidar a las personas cuando están un poco frágiles o muy vulnerables, sino para cuidar el proceso también. Que no tengamos que llegar a ese espacio en el que las personas tengan que reclamar atención al grupo a través de sus propios síntomas, sino que el grupo tome en mano la responsabilidad de solucionar parte de sus asuntos, ¿no? Que muchas veces los grupos son un poco laxos en cuanto a, digamos, a las funciones que determina, que necesita, ¿no? O sea, os voy a poner un ejemplo. Un grupo enseguida concreta quién va a arreglar las cosas de la fontanería cuando se estropean, quién va a hacer el pan, quién va a llevar las cuentas, pero hay muy pocos grupos que contemplen quién va a recoger las colillas del suelo, ¿no? ¿Quién va a recoger los cristales del suelo? ¿Quién va a recoger la ropa cuando se queda en el tendedero un mes y medio? O sea, estas funciones no están y sin embargo alguien las hace, ¿no? Y estas son invisibilizadas. Luego hay otras que igualmente no se nombran, por ejemplo, ¿quién va a decidir dónde vamos a descargar la harina cuando estás en el aparcamiento y llega un camión y te dice, tengo 2.000 kilos de harina, ¿dónde la dejo? ¡Ting! Pues no sé, pues déjala aquí mismo, ¿no? Y luego te jamas una bronca,
porque aquí mismo no se podía haber dejado, ¿no? Pero el grupo no ha determinado cómo iba a tomar esas decisiones, ni otras muchas. Y las personas sí las toman porque les pilla el momento y hay que tomarlas. No, no queda otra, ¿no? Entonces, este espacio ambiguo de las funciones es de los más conflictivos que hay, ¿no? Entonces, como que un grupo que cuidara de todos estos espacios, ¿no? O que cuidara de que una vez que ha sucedido se pueda tomar en valor esto, se pueda visibilizar, se pueda reconocer, ¿no? Agradecer en vez de echarte la bronca porque has dejado aquí la harina, ¿no? O sea, todas estas cosas, si pudiéramos cuidarlas, probablemente las personas estaríamos en una situación de bienestar mayor, ¿no? Y no necesitaríamos de vez en cuando dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado, compas. Esto o lo tratamos o lo tratamos, ¿no? Y el cómo se debería tratar, pues nosotros trabajamos mucho primero con el espacio de las emociones de las personas. Yo creo que es importante que las personas puedan volcar todo lo que están sintiendo, los pesares, las faltas de reconocimiento, los agravios, que puedan un poco como descargarse de esta parte, ¿no? Porque si no, la siguiente parte del proceso, que sería primero como restaurar un buen margen de comunicación, un buen espacio de comunicación, y un trabajo más hacia lo propositivo no se puede dar, ¿no? Las personas están ancladas en sus necesidades de que se le escuche, de que se escuche lo que tiene que decir, ¿no? Y no hay manera de abordar otros espacios, ¿no? Entonces siempre solemos empezar por una especie de gestión emocional en la que las personas libremente pueden contar todo aquello que les está pasando, siempre que hablen desde ellas y se nombren solamente a sí mismas, a ellas mismas, como ejemplo de lo que están viviendo. Y luego solemos ya ir a espacios más indagatorios de ver qué podemos hacer con esto que está en juego, ¿no? El tema de la facilitación, por lo menos en mi vida, llega muy, muy de pleno cuando veo que ya llevo muchos años viviendo en comunidad, mi propio grupo es mi campo de experimentación y hay algunos problemas que no estamos pudiendo resolver. Entonces, en esta búsqueda, pues no solamente yo, sino otras muchas personas, iniciamos pues muchas lecturas, consultamos con muchas personas, visitamos otras comunidades que tenían más años que las nuestras, preguntamos por aquí y por allá, ¿no? Hoy hemos tenido aquí a muchísimas representantes de esas comunidades a las que hemos visitado cuando éramos jovencillas, ¿no? Y que nos han enseñado muchos trucos, pero también también nuestro propio aprendizaje y también parte de la aportación que hacemos es que los grupos han pasado de ser espacios nacidos por el impulso, luego creamos la función de la moderación para poder hacer vivir las asambleas y las tomas de decisiones, y ahora hemos trascendido al espacio de la facilitación porque entendemos que durante todo este proceso nos hemos olvidado de las personas. Y hemos olvidado que lo importante no son tanto los resultados, sino cómo hemos alcanzado estos resultados. Y ahí es en el campo de la facilitación, por eso se llama facilitación de grupos o facilitación de procesos, es toda una serie de, digamos, como de saberes que colocas en el espacio de lo colectivo para apoyar el tránsito de estos grupos, ¿no? Para que pasen, puedan hacer su camino. O sea, desde la facilitación no se impone un camino, ni siquiera se reclama fidelidad a ningún tipo de disciplina ni ningún tipo de registro o marco teórico, sino que simplemente con lo que se trabaja es con la propia energía del grupo, y cuando tú estás en ese grupo eres la persona que cuida la forma, ¿no? Cuida la forma, cuida que el grupo se cuide, ¿no? Y no permites que dentro de ese marco haya abusos de ningún tipo, bien por el exceso de toma de palabras o porque quieras en un momento determinado desprestigiar una opinión para dar más prestigio a la tuya. O sea, todas estas cosas se cuidan mucho y también garantiza el que todas las voces puedan ser escuchadas. Garantiza que el espacio esté abierto, que esté abierto con seguridad, que no sea un espacio inseguro y que todas las voces tengan su tiempo para nombrar, ¿no? Y que cada voz pueda nombrar aquello que entiende que es necesario en ese momento para ese grupo. Y luego a partir de ahí ya trabajas con el grupo de muchas maneras diferentes, ¿no? Puede ser que lo que a la larga necesites o ese grupo necesite en un primer momento sea encontrar cuál es el propósito que les une, más allá de la primera definición que hicieron, como afinarlo más, ajustarlo más al momento presente, actualizarlo, traerlo de nuevo fresquito a sus procesos de grupo,
A veces los grupos necesitan gestión del conflicto, ¿no? Mucha gestión de los conflictos que tienen como atascados del pasado. A veces los grupos llegan a un punto muerto dentro de su propio sistema porque no pueden avanzar sin romper algunos de sus viejos mitos, y entonces están ahí como atascados, ¿no? Por un lado quieren encontrar nuevos espacios de creación de futuro y por otro lado son fieles a aquello que dijeron que iban a hacer cuando se formaron, pero claro, han pasado igual 8 años, 10 años, ya no son aquellas personas, han cambiado mucho, ¿no? Pero tienen como este miedo de decir, es que estamos traicionando el espíritu del grupo, ¿no? Y el espíritu del grupo no se traiciona nunca, lo único que puede ser es que abandones viejas formulaciones y que actualices la formulación, porque el espíritu siempre está ahí, ¿no? Pero el hecho en un momento determinado de tener tanta ansiedad o tanta vulnerabilidad hace que no puedan ver que esto es un simple tránsito, ¿no? Que no es tan doloroso como lo piensan, ¿no? Aunque, bueno, es como las personas, cuando dejamos algo, pues siempre sentimos un dolorcito, ¿no? Son como pequeñas muertes ahí que, bueno, ¿no? Y la facilitación pues hace que esto sea más fácil, también enmarca de una manera ligera el hecho de que puedan ver cuál es el proceso que están viviendo, por qué están en esta situación, qué parte del sistema que desconocen o que no han visto es el que está actuando en ese momento. Bueno, aporta mucha claridad, ¿no? Aporta claridad en el proceso, aporta mucho sostén en el marco del desarrollo de las sesiones con todo el grupo, ¿no? Y hace que el grupo se sienta lo suficientemente relajado y seguro como para transitar y avanzar y hacer. O sea, la verdad es que se consigue que el grupo atraviese grandes retos, ¿no? Que estamos ahora mismo, yo creo que los espacios colectivos ahora mismo están como en un impasse, ¿no? Venimos de una trayectoria. Hemos visto que esto no funciona y no sabemos cómo hacer el siguiente paso, ¿no? Hablamos, nombramos, pero no estamos pudiendo realmente construir espacios colectivos horizontales o muy compartidos, ¿no? No estamos pudiendo, todavía se nos escapa, ¿no? Y ahí entra mucho la facilitación. Bueno, su potencialidad es que entusiasma. Es algo que ha llegado a los espacios colectivos. Yo creo que ha llegado en el momento en el que se necesitaba. Entonces es como, ¡buah! Por fin, ¿no? Algo que nos da luz aquí, ¿no? ¡Wow! ¿No? Entonces entusiasma, genera mucha actividad, mucha ilusión, los grupos renacen, florecen, se expanden, ¿no? Y también yo encuentro que muchos grupos hacen un cambio radical, o sea, de repente, que son grupos que han trabajado mucho tiempo con ellos mismos, o sea, que se conocen, que saben la magnitud de lo que pueden estar disponibles para dar, y cuando hacen estos tránsitos, buah, son grupos que podrían, bueno, que podrían y que hacen, o sea, que abordan muchos grandes retos, ¿no? Otra de las potencialidades de la facilitación es que es muy barata, ¿no? Aunque es verdad que contratar a una persona que vaya a facilitar tu grupo tiene un coste económico, pero es un coste económico muy barato en comparación con otros sistemas, ¿no? Y que luego te da una independencia, o sea, que esto se transmite y que luego cualquier persona de ese grupo puede coger esta función o este rol, y en un par de años esto se aprende, es una mecánica, ¿no? No es tanto como para personas que tengan un don, sino simplemente es para todas aquellas personas que quieran estar al servicio de este tránsito que tenemos como planeta, ¿no? Y esto se aprende. Y las limitaciones que tiene es que no son un espacio terapéutico, y entonces, bueno, pues ahí hay muchas veces los grupos necesitan realmente un espacio terapéutico que la facilitación no puede cubrir, aunque a veces hagamos cosas que tienen efectos terapéuticos, pero no es nuestro trabajo. Y por otro lado tiene una limitación, que es que no nos vamos de momento a dar permiso para decir lo que hay que hacer, ¿no? Y a veces los grupos están ahí como bloqueados en esto. Sí, pero sí, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues es que lo tenéis que sacar vosotras y vosotros, ¿no? O sea, nosotras podemos acompañar, sostener la tensión, apoyar el dolor y el llanto y colocar dinámicas para ver cuánto de positividad y de co-creación hay aquí, pero no podemos decidir lo que hay que hacer, ¿no? Y esto también es un límite. Yo me encuentro muchas veces con este límite en los grupos, ¿no? Que se quedan como diciendo, ay, pero es que no nos has dicho lo que tenemos que hacer. Pues no lo vamos a decir, no sabemos tampoco. O sea, cada grupo tiene una cosa
diferente, no sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Se aprende, o sea, aquí en la península hay un instituto que se llama Instituto Internacional de Facilitación y Cambio, que su sede es etérea, porque es un movimiento más de estudio, o sea, hay muchos profesionales, bueno, muchos, estamos a nivel de península, estamos como unos 25 profesionales, hemos diseñado todo un currículum para poder enseñarlo, ¿no? Y bueno, hay personas que en Andalucía están trabajando, en Málaga están haciendo un curso de lo que llamamos el nivel básico, en Sevilla también, pero luego hay por toda la península, ¿no? Y tiene más o menos como tres ciclos. Tiene un ciclo básico que es mucha información, mucha teoría. Otro segundo ciclo que es más un espacio de experimentación donde las personas pueden como aprender y hacer más fluida su manera de facilitar. Y esto se hace también con supervisión. Y luego hay otro tercer ciclo en el que la persona ya trabaja por su cuenta y simplemente mentorizamos las situaciones para ver dónde han estado los retos, qué es lo que no ha sabido hacer o dónde se ha roto, ¿no? Porque a veces es un trabajo grupal, pero trabajas con personas, ¿no? Entonces tu enfoque y tu fidelidad es hacia el propósito de ese colectivo, pero todo el rato son personas que están ahí debatiéndose con su propio miedo interno de decir, wow, no me atrevo, ¿no? Ay, no sé cómo se hace esto. Entonces, pues estás todo el rato ahí sosteniendo, ¿no? Y a veces, bueno, a veces es muy cansado, a veces hay muchas personas que petan a nivel emocional y tienes que poder sostener esto, ¿no? Porque si no, no tienes... O sea, no vamos a abrir un espacio que no tenga que no tengamos capacidad para cerrar ni para sostener, ¿no? Esto es como dentro de nuestro código ético está también esta parte, ¿no? Entonces, bueno, sí, se aprende, todavía no es muy, muy masivo, pero prácticamente a nivel de toda la península, en casi todos los, digamos, alrededor de la península hay cursos que se pueden hacer. Bebe de muchas, bebe de la dinámica de grupos, bebe de educación para experimentar para adultos, bebe de Jung, bebe de tendencias chamánicas también, ¿no? Y mucho de la propia experiencia de las personas que hemos estado como diseñando todo este ciclo, ¿no? O sea, que hemos como intentado extraer la experiencia, como sacarle el jugo de la experiencia y cómo esto se nombraría y esto a dónde nos lleva. O sea, que hemos estado muchos años ahí como también creando todas estas maneras de transmitir, ¿no? La experiencia vivida, la experiencia aprendida, la síntesis hecha, un poco toda esta parte, ¿no? Hay muchas personas de muchas comunidades a nivel de Europa que han escrito como textos, porque también lo que estamos de menos es que no hay un relato para la transición del mundo, ¿no? O sea, que la humanidad no tiene suficientes cuentos ni suficientes historias que cuenten cómo va a ser esto, ¿no? Todavía estamos con los cuentos de la posguerra y de la guerra, y entonces pues no tenemos los cuentos de lo que sería vivir en paz, vivir en armonía, qué es esto de, ¿no?, de vivir sin la presión de la violencia, no sé, cómo sería vivir en igualdad hombres y mujeres. Necesitamos relatos que empiecen como a hacer a la sociedad que pueda empezar a ensoñar y a ensoñarse con esta historia de manera que abran las mentes, ¿no? Porque estamos tan obcecados en un solo punto de vista y de una manera, ¿no? Y todo tan así, tan encasillado, tan vertical, ¿no? Tan patriarcal a veces, ¿no? Que dices, ¡wow! Es que es muy difícil construir desde ahí, ¿no? Entonces, una cosa que hacemos desde la facilitación es ensoñarnos con el futuro. Y cuando estamos allí, que hemos perdido ya un poco el miedo a no seguir los parámetros culturales, es luego bajamos al presente con esa energía y con ese potencial y entonces diseñamos desde ahí, ¿no? De manera que esta parte de poder construir y de ensoñar no esté tan contaminada por esta cultura, ¿no? Porque si empezamos a construir desde esto siempre ha sido así, jamás lo cambiaremos, ¿no? Esto es dificilísimo, yo no tengo energía para hacer esto, no sé ni cómo se hace. Desde ahí es muy difícil construir. O sea, lo que se construye es más de lo mismo. A veces los cambios son minimales, las personas se desencantan porque ven que en 3 o 4 años están exactamente en el mismo punto de partida, que no han conseguido hacer ningún cambio realmente importante, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas son parte de lo que estamos como intentando trabajar, ¿no?
crear relatos, crear cuentos, crear mitos también, diferentes a estos mitos que son siempre iguales, siempre está ahí el héroe que tiene que salvar al mundo, y dónde están los colectivos, cuando aquí lo que sostiene el mundo son los colectivos. Entonces, bueno, pues buscar otras maneras de que se empiece a visionar que realmente los cambios que tenemos que dar es en muchos espacios diferentes, de muchas maneras diferentes, y todo esto hay que poder juntarlo, o sea, que no es una sola cosa, ¿no? Es como, hay que darle vuelta a muchas cosas.